Intoxicación del amor. ¿Quieres acordarte cuánto afecto hubo entre nosotros? Y enfrentar la situación no es fácil, ¿sabes? Romper con hábitos de años de matrimonio. Hay cosas que vas a lamentar. ¿Qué tan bien cocina él? Yo soy excelente cocinera. ¿Qué tan organizada puede estar tu nueva casa? Recuerda que nuestro hogar siempre está organizado. Es que, Dios mío, ¿tú sabes cuánto esfuerzo conlleva llevar un año y un matrimonio por años? Solo alguien que ha trabajado duro puede entender el esfuerzo que conlleva un matrimonio por años. Además, los niños están en la edad en que más necesitan de ti. Lo único bueno es que no tendrás otros. ¿Ok? Estoy segura que no vas a regresar a mí. A lo mejor yo tampoco te acepte. A tu edad, ¿crees que puedes cambiar totalmente y convertirte en un nuevo hombre? ¿Tú crees que puedes soportarlo? Tu gran estimulante siempre ha sido la novelería y la emoción de lo nuevo, pero ¿qué tan feliz te puede mantener tu nuevo amante? ¿Tú recuerdas con qué facilidad te aburres? ¿De qué van a hablar? Excepto decirse lo buenos y nobles que son. Que tanto se quieren el uno al otro. Por Dios. ¿Tú crees que nunca hubo amor en mí? ¿Es eso lo que imaginas? ¿No recuerdas que por muchos años nos amamos? ¿Crees que sigo siendo el mismo hombre que se casó contigo? ¿Una vez te fui infiel? Sin mucho éxito, ¿sabes? Ni siquiera me gustaba. Sí, creo recordarlo. Estuvimos una tarde juntos, muy tranquilos, cenamos, todo dentro de lo cotidiano. Me quiero quedar en este lugar. ¡Qué curioso! Cuando me llevó a la casa fue tan natural irme a la cama con él. Fue su recorrido, o tal vez mi inexperiencia. Claro, quería que él me amara. Cuando me desperté, después de un buen rato, yo no podía entender qué hacía la cara de un desconocido ahí, al lado mío. No podía entender qué hacía sobre la cama, junto a mí. Mira, yo siempre fantaseé con esto de la infidelidad. La creía explosiva, como un torrente. Y eso ni siquiera me pareció importante. ¿Cómo haces tú para distinguir una de la otra? Ay, Guillermo, vámonos ya para la casa. Me quiero quedar aquí. Me parece buena idea. Estoy muy cansada. Vámonos para la casa. ¿Por qué me seguiste aquí? Porque te quiero ayudar. No quieres soltar. ¿En realidad lo has pensado? ¿Quieres que me vaya? ¿Me creerías si te digo que sí? Si tuviera una sola razón para creerte, lo haría. Siempre supe que tenías una aventura. Es más, te quería preguntar, saber cuál era la causa de tu infelicidad y tal vez poderte ayudar.
No sé, si tú me hubieras dicho, probablemente yo te habría podido ayudar si hubieras tenido la confianza ¿De hablarte de mi aventura? Guillermo, no era un gran secreto. Tan solo con ver lo que ibas dejando en la casa. Hasta la señora me preguntó que qué ocurría. ¿Tú crees que yo no lo podía imaginar después de todos estos años de matrimonio? Largos años, yo sé cuántos. No quería hablar sobre eso. Y por último, la semana pasada volvió a comenzar. Tenías una nueva persona. Esta vez no pude soportarlo. ¿Fuiste a mi escritorio? ¿Miraste todos mis papeles? Ay, ¿crees que me divertí haciéndolo? No creo nada. Jamás imaginé encontrarme esas malditas cartas. Conociéndote, me sorprendes. Sí, ¿por qué no te fuiste cuando eras más joven? Cuando todavía tenías esperanzas. Yo habría podido levantar a los niños. Los niños. Tantos años. ¿Por qué tuvimos hijos? Sabía que me ibas a ser infiel desde mucho antes. Nunca te quise ser infiel. No me lo propuse. Por Dios, ¿te imaginas que un día decidí voy a hacerte infiel? No, pues no es así. No es tan difícil. Siempre lo pensé. Es algo que nos puede pasar. Cualquiera se casa y además cuando no se es casado, ¿a quién le importa? Ni siquiera lo llaman infiel. ¿Cómo lo llaman? Para ti debió ser difícil. Conociéndote, tuviste que dar mucha vuelta y pensamiento. Lo sé. ¿Hablamos? Quiero que lo vean, o sea, porque, o sea, no nos vamos a ir los 50 minutos. Entonces quiero que lo vean y analicemos un poquito qué pasa y cómo pasa.